can feel your body. When I'm lying in my bed, there's too much confusion going round through my head. It makes me feel so angry to know that the flame still burns. When will I get over? And when will I ever learn? Oh, love, leave me alone. Oh, love, come on home. Vuelve Eric Clapton a Argentina este viernes, va a tocar en Vélez en el marco de su gira en la que va a festejar 60 años de música. Me gustaría hablar mucho de su carrera y su trayectoria y sus años, pero creo que también es importante destacar que Eric Clapton es un artista que tuvo una vida con muchos excesos, tragedias, drama, como todos, pero vino con una infancia muy difícil. Creció sin padre, creció pensando que su madre era su hermana y un montón de cosas que creo que lo formaron a ser el artista que fue y que es. Pero esos detalles no los voy a contar acá, sino que me gustaría recomendarles la autobiografía de Clapton, que cuenta toda su vida con todos los detalles y que realmente yo lo leí y me pareció espectacular y lo súper recomiendo. Primero también, la historia de Clapton con Argentina no es una muy larga. Esta va a ser la cuarta vez que viene. Hace 13 años no viene. La primera vez que vino fue en 1990, que era una gira que fue muy especial para su carrera porque fue la gira que estaba haciendo con Stevie Ray Vaughan. Lo había invitado al guitarrista de blues para que se una con sus músicos a la gira y el artista se murió en un accidente de helicóptero en el que debería haber estado Clapton, solo que le cedió su lugar. Entonces vino a Argentina ya en una gira por primera vez que tocó en River también, en la que cargaba con todo ese drama. De hecho, Vaughan iba a venir y nunca llegó. Después volvió en el 2001 y volvió en el 2011. Las tres veces en la cancha de River, esta vez viene el viernes en Vélez. Clapton, en mi opinión, es un artista fundamental en la historia del blues, pero también en la historia del rock. Es una persona que siempre dio mucho lugar y siempre defendió mucho sus valores. Es un bluesero ortodoxo, me gusta decir a mí, porque realmente es un artista que nunca bajó la guardia y que siempre luchó por la música que le gusta, por los músicos que le gustan, por lo que le gusta hacer. Y también le dio muchísimo lugar a muchos otros guitarristas a que se puedan formar. Uno de los grandes ejemplos es lo que hizo con el Festival de Crossroads, que es un festival de guitarristas. El último se hizo el año pasado en Londres, si no me equivoco. Y es con ese festival que empezó inicialmente para recaudar fondos para su centro de rehabilitación que formó, que también se llama Crossroads, le dio un espacio gigante a millones y millones de músicos de exposición. Y creo que Clapton siempre tuvo eso de querer incentivar y fomentar a aquellos músicos que creía que eran buenos. En cuanto a su carrera y su trayectoria musical, tiene una historia y una discografía solista que es increíble y es hermosa, pero también tiene mucho del grupo, porque Clapton, hasta poder llegar a su primer disco solista fue en 1970 y empezó a tocar mucho antes, después de un par de bandas que formó más amateurs cuando era más adolescente. La primera que tuvo así más profesional fueron los Yardbirds, que es una banda, cualquiera que sabe la historia del rock sabe lo importante que fue. Es una banda donde pasó John Paul Jones, estuvo Jimmy Page, Jeff Beck, bueno, Clapton, un montón de artistas que ahí obviamente empezó a formarse y a practicar la música desde un lado más profesional. Después de ahí se fue con John Mayall and the Blues Breakers, que también tuvo su experiencia más con el blues, pero tampoco se encontraba. Es una persona que siempre buscó algo más. Y cuando se va de John Mayall, después del disco que es Los Blues Breakers with Eric Clapton, forma Cream, que bueno, en mi opinión es una de sus mejores bandas, con Ginger Baker y Jack Bruce.
Y eso fue un trío espectacular que se formó en la época. Fue lo que, Clapton fue el que trajo la psicodelia al blues, en mi opinión. Y creo que Cream es un ejemplo muy claro de eso. Que ahí sí estuvo más tiempo, estuvo 3 años, grabó creo que 3, 4 discos tiene. Pero aún así no le cerraba. Entonces fue por más, después formó Blind Faith también, bueno, Derek and the Dominos, que tiene Leila, hasta llegar a su carrera solista, que bueno, también tiene como 24 discos solistas, algunos con más trayectoria, otros con menos, con más éxito, con menos éxito, pero todos tienen como ese tinte de Clapton que es muy reconocible y es muy espectacular. En cuanto a sus discos solistas, a mí hay un montón que me gustan. Si tuviese que recomendar, recomendaría 4, son un montón. Con Clapton me pongo más tradicionalista y me gusta lo clásico. Mi disco más preferido de Clapton, y creo que todos los fanáticos van a coincidir conmigo, es el Unplugged que tiene, que lo hizo en un momento muy crítico de su vida, y creo que eso también se escucha, se ve y le da más valor al disco, porque el disco es del 92. Lo que le pasó a Clapton en el 90, además de lo de Vaughan, que obviamente fue muy trágico, porque también es acarrear con una culpa que quizás no es tu culpa, pero debería haber sido él el que se tendría que haber subido al helicóptero. Un poquito después le pasó lo de su hijo Connor, que bueno, para quienes no saben, su hijo que tenía 5 años, si no me equivoco, se cayó de un balcón en un edificio en Nueva York y bueno, obviamente falleció. Y Clapton entró en un momento muy difícil, y lo que cuenta él mismo en entrevistas es que lo que hizo fue agarrar la guitarra y tocar, y con su frase siempre, que es que la música lo salvó. Y de estos 2 años de tocar y tocar surge el Unplugged. Los otros 3 discos que no quiero que dejen de escuchar es, bueno, Slow Hand, que es el clásico de Clapton, From the Cradle, que es el disco de blues más vendido, y de hecho este año cumple 20 años, es 2004. Y después uno que me gusta a mí un montón es Me and Mr. Johnson, que es un tributo a Robert Johnson, que es bueno, el primer bluesero de todos los tiempos, un video aparte, que también, bueno, es entre estos 4 discos, creo que son fundamentales para meterse en la obra de Clapton. Y mi tema preferido es Old Love. Bueno, los que van a Vélez, nos vemos allá, y que ojalá sean muchos años más de música de Eric Clapton. Can feel your face. But I know that is not real. It's just an illusion about how I used to feel. It makes me feel so angry to know that the flame still burns. When will I get over? And when will I ever learn? Oh, love. Leave me alone. Oh, love.